Hola a todos y todas, hoy os traigo un libro que he leído en digital, Spock, el de asesinatos, de Aguer Aguirre. Os dejaré la portada por aquí como siempre. Es un libro en el que se nos cuentan los asesinatos que realiza una persona que va dejando como pista para los investigadores una carta de la baraja de póker, que es el as, una por cada palo. Y para investigar esto se unen Gabriel y se unen Ángela, dos polos totalmente opuestos, cada uno con un pasado bastante duro, y tendrán que unirse para descubrir quién es el famoso asesino que les está haciendo cometer todo esto. Bueno, a mí es un libro que ya de premisa me parecía bastante interesante, ya que era thriller, era como novela negra y a mí ese estilo me encanta bastante. Además, los personajes están construidos de tal manera y lo hace la autora de esa manera en la cual va sospechando de todos y de nadie. De hecho, de todos los personajes que nos presentaban como posibles asesinos, yo solo había uno que tenía claro que no lo era y acabó no siéndolo, pero de los demás sospeché de todos y al final acabó siendo quien menos me esperaba. No voy a decir nada más para que lo leáis, pero me pasó eso. Los lugares además están súper bien ambientados, te vas situando perfectamente cada uno y vas empatizando muchísimo con todos los personajes. Yo sí que hubo un personaje que desde el principio había alguna cosa que no me cuadraba, pero no sabía el motivo hasta que descubrí por qué era. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusto, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.